Aquí en el Tolima, que es un departamento del cual tengo muy buenos y gratos recuerdos, ayudó en la marca de la construcción de mi vida política. Me gustaría recordar, entre otras, que cuando yo fui estudiante de primaria, estudiaba en una escuela pública, la escuela anexa a la normal se llamaba, siempre daban una cátedra de cooperativismo. En los colegios se enseñaba el cooperativismo en teoría y en la práctica, porque nos hacían hacer una cooperativa que, con las ventas de comida y cosas, se iba fortaleciendo a través del tiempo hasta que se repartían sus dividendos, que no se llaman dividendos, sus excedentes económicos en el conjunto de sus asociados, que no se llaman accionistas. Esas palabras se fueron perdiendo en el tiempo y esa cultura se fue esfumando, y básicamente por una decisión política, por una manera de entender las cosas que ha dominado el mundo en los últimos 40 años por lo menos, que lo ha llevado al punto actual, que habría que definir si positivo o negativo, depende cómo se mire el mundo, y que ha abandonado la palabra solidaridad. Nos ha convertido en seres indolentes, indiferentes ante el otro, ante la otra. Por eso hay un bombardeo sobre bebés allá donde nació Jesús. Ahora que va a haber Nochebuena, allá mismísimo están bombardeando y matando miles y miles de niños. Podríamos decir niños Jesús, podríamos decir con propiedad niños Dios. Están bombardeando al niño Dios y nadie se opone desde las esferas del poder mundial. Estamos viendo ante nuestros ojos cómo una bomba cae en el pesebre y no sobrevive ni el burro, ni el buey, ni la Virgen, ni San José, ni el niño Dios, y todos andamos en silencio. En el mismo sitio y con la misma sangre. Eso se llama indolencia, indiferencia ante el dolor. Y eso tiene que ver no con un estado de ánimo de una persona, tiene que ver con una concepción política. Una concepción política que en mi concepto, en mi opinión, y contra ella he luchado, lleva a la humanidad a su extinción. A partir de la codicia, a partir de las bajas pasiones individuales, se nos ha dicho que el ser humano es como una carrera de caballos, que parten y el que llega de primeras es el que gana y todos los demás son derrotados. Si uno pusiera naturalmente a correr los caballos, que corren con las yeguas, no los caballos solos, encontraríamos que hasta el más poderoso no se coloca la cabeza para ganar, sino para guiar a los demás y a las demás. Hasta eso hemos perdido nosotros. La ruptura de la solidaridad en el ser humano es una ruptura que puede llevarnos a la extinción. Porque lo que se ha construido es una economía de átomos, una economía en donde nos ponen a competir unos contra otros, una economía en donde solo gana el primero, todos los demás son perdedores. Es que por definición entonces es una economía en donde las mayorías perdemos. Una economía del poder, de la fuerza bruta, en donde ya no se piensa en el niño pobre, en la mujer abandonada, en el viejo sin pensión, en el trabajador que se queda sin empleo. Ya no se piensa en el territorio excluido, no se piensa en quiénes y cómo viven los descendientes de los esclavos en Colombia, o qué pasa con quienes eran realmente
los verdaderos propietarios de estas tierras, las comunidades indígenas. No nos interesa el pobre. Indolentes creemos y nos creemos el cuento de que una sociedad así, en donde el individuo piensa solo en sí mismo, puede llegar al máximo del bienestar. Esa es la ideología que durante 40 años, vía medios de comunicación, vía partidos políticos, vía el Parlamento, vía los grandes caudales electorales, vía la totalidad de los presidentes de la República que me han antecedido, han enseñado. A eso se le llama neoliberalismo. No es así la humanidad. Es una manera de pensar y de actuar antihumana. Porque la humanidad existe en este planeta, se convirtió en la especie dominante como lo es, pudo desarrollar la inteligencia, fue a partir de lo colectivo. Nosotros somos seres sociales, no individuos puros y simples. Es porque nacemos incluso en una sociedad solidaria, cuando estamos en el vientre de la mujer. Allí hay, a través del cordón umbilical, y por eso se llama así, una solidaridad y una asociación, la madre y el feto. Y cuando nace ese bebé, nace en una comunidad de lengua. Es una colectividad, la lengua no es individual, el lenguaje, el idioma, es una construcción colectiva y antiquísima. Viene de las antigüedades. La humanidad no ha construido su saber a partir de individuos aislados, como a veces nos contaban en los cuentos, sino trabajando conjuntamente. La humanidad no hubiera podido sobrevivir con su debilidad muscular ante las grandes especies de la naturaleza, feroces, si no se hubiera juntado, si no se hubiera asociado para cazar y para defenderse. La humanidad no hubiera podido hacer crecer sus crías para que una generación siguiera y después otra, hasta poblar la tierra, si no hubiera construido el sentimiento de lo común, de cuidar el bebé que queda sin padre, de cuidar la bebé que queda sin madre. Así es que nos hemos constituido como lo que somos hoy en el planeta. Es con el esfuerzo común, es con objetivos comunes, es con el trabajo mancomunado que antaño era de pura fuerza muscular y que ahora cada vez más es de pura fuerza cerebral. Los grandes saberes de la humanidad, los más complejos, la inteligencia artificial, las matemáticas de última generación, la física de vanguardia, no hubiera aparecido en el escenario de las ciencias si no lo hubiéramos construido colectivamente entre civilizaciones en toda la historia. Juntos. La palabra juntos. Por eso, hoy hay en contraposición dos grandes corrientes de pensamiento humano, indudablemente. Desde hace siglos viene recorriendo esa discusión. Una que dice, no pensemos en los demás, solo en sí mismo, y de ti mismo solo piensa en consumir. A eso le llaman disque libertad. Claro, en una sociedad de mercado para solo consumir se necesita dinero. Si no tienes por ahí dinero, no consumes, te mueres de hambre y no tienes libertad. Hemos llegado al principio, entre comillas, de que la libertad solo es para quien tiene. Cuando las mayorías de una sociedad como la colombiana no tiene, entonces no son libres, según ellos. Y la verdad es que no son libres, los miran como si fueran rebaños que van al matadero, decía en mis discursos de campaña electoral. Nos han convertido el país en un matadero mientras individuos se enriquecen y se enriquecen, incluso usurpándose y chupando
los dineros que son de todos, los dineros comunes, los dineros que juntos hemos construido el erario, el presupuesto. Esa es la corrupción. Y entonces llegan funcionarios poderosísimos, unos por elección popular, otros porque los nombran, y dicen: es que yo tengo el derecho de quedarme con este dinero, olvidándose que este dinero no es de él, que es de lo común. Que lo que se trata, que lo que se trata es de capturar ese dinero y las cosas comunes de la sociedad. Bobo el que no lo hace, dicen, pero qué pendejo manejando billones de pesos y no tiene ni para el mercado, dirán. Porque consideran que esto es una carrera de caballos y el que va adelante es el vivo, el que vive de los demás. Y por ese camino nos fueron privatizando las cosas comunes. Nos quitaron el agua, la volvieron una empresa privada. Nos quitaron la energía, la volvieron una empresa privada. Nos quitaron la universidad, la volvieron una empresa privada. Nos quitaron los derechos a la salud, los volvieron un negocio privado. Nos quitaron el derecho a la pensión. Nos quitaron los derechos que la Constitución del 91 había ordenado, porque consideraban y sabían que es que un derecho universal, por ejemplo, a la salud, solo se puede conseguir de manera colectiva, de manera solidaria. Como un viejo que hoy vende bonais en el parque allá de Ibagué, en la plaza principal, ¿podría tener una pensión?, me pregunto yo. ¿Cómo la viejita que de pronto encontramos en una esquina vendiendo algún tipo de chuchería, tratando de sobrevivir, podría tener una pensión si no es con la ayuda del joven trabajador? Si no es con la ayuda de millones de trabajadores, si no es con una caja común que es la del Estado, que le pudiera brindar a ese señor del Bonais: hermano, llegó el tiempo que lo deje, descanse. Mira el mar, no me parezco a Rodolfo Hernández. Hermano, recuerda el pasado, escribe poesía, mira con afecto, siente la alegría en el corazón. Ese pobre viejo nunca podrá sentir eso, porque a pesar de haber dedicado su vida quizás a alzar bultos todo el tiempo, quizás alzar el asadón para sembrar café en estas montañas, al final de los tiempos de su existencia no tuvo con qué poder vivir en dignidad y tiene que irse a la esquina a vender bonais a ver si le queda para un plato de sopa. Y la sociedad pasa por allí caminando, y el alcalde pasa y camina y mira y sigue derecho, y el cura y el periodista, y no sale por televisión. Y no hay un experto que le saquen por televisión diciendo: oiga, cómo ese pobre viejo que está ahí, que trabajó toda la vida de campesino, puede tener una pensión para poder comprar con dignidad, para que volviendo a la casa de sus hijos, entonces sus hijos no lo miren por encima del hombro, sino con amor, porque él lleva y es capaz de llevar el mercado también para la casa, que no es un estorbo, como miran a muchos de los viejos hoy, que no es simplemente un candidato a la tumba que ojalá se muera rápido, dicen muchos hoy, porque es un obstáculo. No, porque es un hombre trabajador, una mujer trabajadora, que al llegar al ciclo final se merece la pena ser feliz. Para lograr eso segundo, habría que tener una sociedad solidaria. ¿Pero qué dicen? ¿Qué dicen en la política? No, no, Petro, como no sea estúpido, populista, comunista, me dicen. ¡Qué bruto ese tipo! Es que el modelo eficaz, dicen los expertos en la televisión, que no son más sino asalariados de clase media de los fondos privados de pensiones, es poner a cotizar a cada cual en su cuenta individual para obtener la pensión. Pues es lógico lo que va a pasar y lo que está pasando.
El que tiene altos salarios y cotiza de su salario para obtener pensión, de pronto la obtiene. Pero ¿y el que no tiene alto salario? ¿Y el que de vez en cuando tiene salario? ¿Y el que está en la calle? Nunca va a obtener pensión. Nos pusieron en un sistema pensional como una carrera artificial de caballos, donde solo el de adelante puede ganar de acuerdo a su capacidad de pago. Hicieron renunciar entonces a la mayoría de la sociedad colombiana a tener un derecho que ahora nos parece ilusorio, tener una pensión, porque se trabajó toda la vida, solo por eso, porque se trabajó toda la vida. Es que en lo primero está en la corriente política que nos dice que la sociedad humana no es más sino un poco de átomos aislados peleando entre sí. Y en poder tener una pensión para la sociedad colombiana toda solo por el hecho de trabajar, está otra corriente política, otro pensamiento, otra filosofía, que es la que corresponde a la humanidad, que es la que desde el hombre y la mujer de las cavernas existe. El bebé muere si no lo cuidamos. El viejo muere si no lo cuidamos. El débil muere si no lo cuidamos. Nos morimos de hambre la mayoría si no nos cuidamos juntos. Y salimos a la casa, pensaban los hombres de las cavernas, juntos. Pues eso mismo nos toca ahora. Es que ese viejo del Bonais y esa viejita que murió, yo vi en una foto en una plaza de mercado tratando de vender, y ahí en el día quizás durmió y pasó a la muerte. Pues para que esas personas tengan pensión, para que esos millones de viejos tengan pensión, se necesita ser solidarios. No es una cuenta de cada cual, de acuerdo a su capacidad de pago. Es donde los que más tienen aportan a los que menos tienen. Es donde el fuerte aporta al débil. Es donde el joven aporta al viejo. Es donde la generación actual aporta al futuro, o viceversa. Es donde nos juntamos como los hombres de la caverna antaño para cuidar de las mujeres y del niño. Es donde las mujeres se juntaban como las mujeres de la caverna antaño para que ningún niño se les muriera en el periodo de crecimiento de la primera infancia. Así sobrevivió la humanidad y así seguirá sobreviviendo. Y de ahí la importancia entonces, no solamente de lo que estamos defendiendo, de volver a pensar en derechos. El derecho a la salud, señores, no que si yo tengo plata me operan y si no tengo plata tengo que esperar a ver quién llega primero, si el especialista o la parca. El derecho a la educación. Mire el esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año, quien lo que creyera, algún día escribiré de eso, tratando de que mis propios funcionarios, las burocracias que durante todo este siglo han puesto los uribistas, muevan los papeles para que esta educación sea gratuita. Es como mover. Es como si uno solo se pusiera a mover un elefante, a ver si el elefante avanza. Así moviendo el Estado, simplemente para que se vuelva realidad algo que en la mayoría de las sociedades se presenta, y es que en la universidad pública un joven puede estudiar sin tener que pagar una matrícula por el derecho de ser un ser humano. Que el hecho de ser un ser humano en Colombia le abra la puerta de la educación hasta la máxima instancia. Ni eso es posible. Y entonces empiezan los técnicos nombrados hace 10, hace 15 años a decir, así cuchicheando, para que no se les escuche mucho, oiga, ese Petro sí es bruto. ¿Cómo se le ocurre que puede hacer gratuita la educación superior pública en Colombia? No había ni siquiera una institucionalidad en el Ministerio de Educación
para cuidar la universidad pública. Todo era recoger dineros del público, dineros conseguidos todos juntos para que el funcionario pasara un cheque, firmara y se llevara sus dineros como becas a la universidad privada. Nunca había un esfuerzo por la universidad pública y se sorprendieron. Yo les dije, oiga, nos toca hacer en el primer año 50 sedes universitarias públicas en toda Colombia. ¿Y ustedes creen que en el Estado hay funcionarios capaces siquiera de diseñar como arquitectos una sede universitaria? Estamos llenos de pueblos sin agua potable. ¿Ustedes creen que en el Ministerio de Vivienda hay gente que pueda diseñar siquiera un acueducto público en Colombia? Todo lo habían vuelto espacios para contratar privados, nunca para hacer las cosas por sí mismos. Todo lo habían vuelto un espacio de negocios. Para cualquier lado que uno mire en la administración pública, solo hay negocios de grandes, nunca hay negocios de pequeños, nunca hay derechos, nunca se piensa en la gente, nunca hay solidaridad con el pueblo de Colombia. Pues en eso consiste nuestro cambio y lo que estamos haciendo. Aquí he pasado por algunos temas de discusión política y pública. Claro que depende de la fortaleza del pueblo hasta dónde se avanza. Si nos van a ganar los que creen que somos caballos brutos, que ningún caballo es bruto, o podemos volver a restablecer los principios de la humanidad de actuar conjuntamente para solucionar nuestros problemas. Ustedes, la economía cooperativa y solidaria, son el ejemplo que nosotros queremos desarrollar en toda Colombia. No para ser marginales, no para tener un pequeño banquito por ahí, una pequeña cooperativa por allá en Antioquia y otra por aquí. Yo me acuerdo que aquí había una fuertísima de carácter financiero que se llamaba Cooperamos. Bejarano era el director, me acuerdo que era amigo mío, él murió. ¿Está vivo? Ah, qué chévere. El hermano de él, tú. Confiamos. Cooperamos. Él, Bejarano, era el hermano de Chucho Bejarano, que fue mi director de tesis, a quien asesinó la FARC en una universidad pública, la Universidad Nacional. Chucho Bejarano se llamaba. Bueno, recuerdos amargos, pero cooperativismo lo queremos en el centro de Colombia, en cada parque principal del pueblo. Queremos asociaciones de tenderos al lado del cooperativismo financiero, porque el tendero sabe dar crédito en su barrio. Queremos a las mamás de Familias en Acción asociadas libremente para otorgarles crédito subsidiado para, a través del cooperativismo, producir. Queremos a los campesinos paperos de Colombia en sus minifundios asociándose para entregarles créditos con tasa de interés subsidiada para que ellos en forma cooperativa pongan factorías para la industrialización de la papa y no se pudra, como sucede tantas veces, o en el terreno o en la carretera, porque sale más caro sacarla que el precio de la venta. Queremos a los del maíz y a los de la leche. Queremos a las señoras de las confecciones. Queremos a los periodistas asociándose para fundar medios de comunicación cooperativos que no tengan que depender del rico y decir lo que diga el rico, sino que tengan que decir aquello que haya que decir. Todo lo que haya que decir en un país como Colombia. Queremos solidaridad, queremos cooperativismo productivo en el campo y en la ciudad. Queremos que esa asociatividad solidaria sea el eje de la economía popular en Colombia. Cualquier microempresario,
si le hacen pensar que solito puede, como los cuentos de hada, es mentiras. Para poder salir hacia adelante tenemos que juntarnos. La juntanza, dicen los indígenas, la minga, en todo el terreno de la vida no hay ninguna opción para que un hombre solo, íngrimamente solo, o una mujer sola, íngrimamente sola, pueda prosperar, ¿no es cierto? El camino de la absoluta soledad en el ser humano no es más sino el camino de la muerte. Y nosotros somos el camino de la vida, el país de la vida, la potencia mundial de la existencia. Y en esa medida, este evento tiene que ser el inicio de un proceso intenso, porque nos quedan segundos en el gobierno. Cada segundo es supremamente valioso. Aquí no se puede pensar en pequeñeces. Se tiene que pensar en grande y en audacia. Billones de pesos, no miles de millones, sino billones de pesos tienen que fluir de los circuitos económicos, sean públicos, sean privados, hacia la asociación solidaria, hacia reimpulsar la economía. ¿Quién dijo que el pueblo de Colombia es perezoso? La gran fama del pueblo colombiano es su capacidad de trabajo, su inventiva, que se nos ha ido por los vericuetos de las cosas malas, que se nos ha ido hasta el punto en que nos matamos permanentemente entre nosotros como una sociedad autodestructiva, que se nos ha perdido porque el individualismo ha cundido en nuestras venas y aislados creemos que somos Superman, y resulta que no somos Superman, sino apenas un simple ser en un rebaño que generalmente llevan, como decía en mis discursos, al matadero. No, juntos somos poderosos. La juntanza es el poder del pueblo. Ojo, la juntanza es el poder del pueblo. Y los recursos públicos que este gobierno nacional maneja tienen que ir hacia esa juntanza. Tienen que ir todo funcionario público, cada segundo de lo que nos queda, intensamente a fortalecer la solidaridad del pueblo colombiano, la organización del pueblo colombiano, para que esto sea irreversible, irreversible. Y andan soñando por ahí algunos que no, que se le pasa la moda a la gente, que ya no quieren el cambio, que quieren al pasado, que les gusta al pueblo colombiano que fusilen a los jóvenes en las calles, que le gusta al pueblo colombiano que le echen látigo a los jovencitos en los calles de los barrios, que le gusta al pueblo colombiano que nos matemos entre nosotros mismos, que bombardeemos nosotros mismos nuestras veredas, que fumiguemos los campos, que es que nos gusta que los políticos se nos roben la plata, que es que nos gusta que los grandes desfalcos del Estado se produzcan, que es que nos gusta que 6.402 jóvenes hijos de la patria sean fusilados. No, señores, nosotros no tenemos que volver a ese pasado de mafiosos en el poder. Nosotros lo que tenemos es que construir una democracia profunda, y una democracia es el poder del pueblo. Que este gobierno comete errores y no se mueve rápido, pues claro, porque es que el pueblo tiene que moverse más rápido que el gobierno, para que el gobierno pueda colgarse y salir con aire hacia los objetivos que se ha propuesto. El pueblo tiene que correr en este momento de la historia. Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia, y es el momento. Es irreversible, no, que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo. Aquí
No llegamos por una moda. Aquí llegamos para iniciar una era. Una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país. El país de la belleza. Una era de paz. Y una era de conocimiento. Y una era de poder popular. De un pueblo que indudablemente con poder puede llegar a todas las fronteras del saber humano, a toda la capacidad que el ser humano pueda desarrollar en este, el país de la belleza. Así que les agradezco a todas y todos su presencia en este evento. Espero de los funcionarios encargados del tema de la economía solidaria una reunión pronta para impulsar la economía solidaria en el país. Espero que Colombia toda se convierta en la gran juntanza de Colombia, que sepamos juntarnos, porque juntos derrotaremos la corrupción, porque juntos derrotaremos la violencia, porque juntos derrotaremos la pobreza. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Y que viva la economía solidaria! Gracias, muy amable. Gracias.